We few, we happy few, we band of brothers. For he today that sheds his blood with me shall be my brother. Be he ne'er so vile, this day so gentle his condition. And gentlemen in England, now abed, so think them of the curse they were not here, and hold their manhood's feet, while any speak that fought with us upon St. Crispin's Day! Bienvenidos, esto es Grupo B, hoy Autoclásica 2015. Hoy les mostraremos al Best of Show, a un par de cumpleañeros, los 60 años del DS y también del querido IZ300. Nos encontramos con una leyenda del automovilismo argentino. Y veremos a los imponentes torinos de Nürburgring dar unas vueltas en la pista. Así arranca este especial de Grupo B. Cato, bienvenido al programa. Por favor, un honor, un gusto. Contanos, ¿cómo se te ocurrió comprarte un Fórmula 1? La historia es rara. A mí siempre me gustó la velocidad. Y cuando íbamos a varias carreras al autódromo, yo veía que estos aparatos estaban en algunos boxes compartiendo los tiempos de box. O sea, íbamos a correr categorías y la mitad de la mañana lo usaba la Fórmula 1 y la otra mitad nosotros y demás. Y después yo empecé a trabajar como secretario deportivo en el Club Tones Sport, organizando carreras de velocidad. Y muchas veces me ha tocado ir los jueves y volverme los domingos o los lunes. Y en circuitos del interior, tanto los jueves como los domingos se hacen picadas. Empezaban a aparecer trailers con estos fierros para las picadas. Corría esto contra una moto, por ejemplo. Claro, dijiste, esto es para mí. No, yo no podía entender lo que estaba pasando. Es una cosa rarísima, como una cosa que fue pensada para un circuito donde cráneos y lo mejor del automovilismo argentino de los años 70 se ocupó de hacerlo andar en circuitos, en Rafaela, en batir velocidades locas y qué sé yo. Y de repente estaban corriendo contra autos, se confía 600 con motor Chevrolet, no sé, una cosa rara. Entonces, bueno, me empecé a involucrar y a meter en el tema y a prestar atención. Entonces, sabía que eventualmente aparecía algún aparato de estos que en vez de darle la aplicación para lo que había sido pensado, le daba una aplicación nueva. Entonces, bueno, me enamoré un poco de la parte romántica de esa cosa y decidí comprar uno, restaurarlo y ponerlo de vuelta en condiciones de pista para lo que había sido pensado originalmente. Claro. Hay que mencionar que todo esto fue mucho antes de todas las películas estas nuevas de Rush, por ejemplo. Digo, para entender que esto no fue por novedad, digo, fue auténticamente pasión porque lo viste y dijiste... Sí, pero esto fue mucho antes. Muchísimo, ¿no? Mucho por eso. Antes. Ayer lo probaron. Ayer, sí. Bueno, contanos un poquito quién lo probó, cómo fue. Vos desde afuera, lo viste desde afuera, digo, no es fácil prestar un auto así. No, este auto es un Benavides V8, pero en realidad nació, Benavides colaboró con, o sea, Berta colaboró con Benavides y es el primer monocasco de Fórmula 1, de Dural, que se hizo para la categoría de Fórmula 1 Mecánica Nacional. Y nació con un motor Chevrolet al principio. Bien. Y después tuvo el motor V8 en los últimos años en que participó. Y bueno, corriendo tuvo muchos éxitos, pero nunca llegó a obtener un campeonato, pero fue un auto de avanzada. Bueno, después sus últimos días, como muchos autos de estos y como muchos de su prototipo, lamentablemente quedaron en el olvido. Las otros tipos de categorías surgieron y los condenaron a que queden tirados en garajes o en galpones, claro. O hasta que les quiten el motor para aplicarlo a otra categoría, o hasta que le saquen la llanta. Los van transformando, van evolucionando. Sí, bueno. Y ayer tuvimos la oportunidad que giraran acá en el circuito dinámico, especie, ¿no? De autoclásico. Exhibición, y yo le presté el auto al Negro Bongusi, que fue múltiple campeón argentino de varias categorías, inclusive Fórmula 1 Mecánica Nacional. Yo nervioso. Genial. Porque veía que en cualquier momento se volaba algo, se rompía algo. Bueno, pero sabía que con el Negro estaba en buenas manos el tema. Che, ¿qué te parece si lo vemos andar de verdad en una pista? Los comprometo a ustedes a que el público realmente conozca
de lo que fue capaz la industria argentina en los años 70. Bien, espero que la próxima vez que lo veamos a Cato sea en este auto. En acción. En acción no y en una pista de verdad. No tanta charla y no tanto show, sino más verdad y más adrenalina y más intensidad. Bárbaro. Señores, con ustedes, el Mercedes 300 SL ala de gaviota, ganador del Best of Show. Pero al igual que en el Salón del Automóvil de este año, la Ferrari Ex-Menditeghi se lleva todos los aplausos. Bueno, hoy conmemoramos los 60 años de IZ300 acá en Autoclásica, con una exposición de más o menos, habrán unos 15 autos. Sí, entre 15 y 18 autos hoy trajimos y principalmente son 9 IZs. Bien. Por sus 60 cumpleaños. Fantástico. También, bueno, ahora veremos un poco más. Hay otros autos, como hay un Henkel, me parece. Hay Henkel, hay un de Carlos 700, que bueno, son autos que también se les llama microautos. Y bueno, tenemos que darle también su participación. Surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, para que en verdad, bueno, la gente tenga una movilidad. En ese momento muy necesario, ¿no? Claro, no había sí. Plata, no había nada, necesitaban algo mínimo para poder moverse. Como verán acá, esto es todo el auto, ¿no? Se abre esto de adelante, acá atrás, básicamente no hay mucho. BMW renace, decimos siempre así, renace con estos autos que bueno, eran muy minimalistas y una linda forma de poder movilizarse en la ciudad. Te van a dar una vuelta ahora. Vamos a dar una vuelta pedida por el club, que bueno, fuimos invitados, el club clásico de San Isidro. Bien. Y ahí hacer una linda prueba demostrativa. Perfecto, bueno, ahora vamos a dar una vueltita. Entre Food Trucks y la Bola de la Muerte, nos encontramos con el mundo de las dos ruedas. El CAS, como siempre, sorprendiendo a los visitantes de su stand. Esta vez, uno de los destacados es este Toyota 2000 GT. Impresionante. El circuito dinámico brilló con joyas como los torinos de Nürburgring. ¡Qué lindo poder verlos girar! Como pueden ver ahí en el cartelito, dice Crespi. Acá, de casualidad, tenemos a un señor con el mismo pedido, el gran Tulio Crespi. Y era Tulia. Bien. Bueno, para empezar, una de las personas que más autos de carrera ha fabricado en el mundo. Récord mundial. Récord mundial y récord de 52 años en vigencia todavía. Creo que eso todavía sigue. Y bueno, nada, feliz de estar acá. Ver estos dos autos que son de ya de más de 50 años tienen. Nos contaba que era uno de los primeros que han fabricado. De hecho, este azul que está acá atrás. Este auto, aparte está original, y este es lo mismo. Son de la época de hace ya 52 años, ¿no? Impresionante, impresionante. Bueno, ¿qué nos puede contar? Cuando no existían las llantas ni aluminio, ni los frenos a disco, ni las rótulas, los amortiguadores. Claro, recién fuera de cámara nos comentaba que este auto particular tenía amortiguadores de moto. Bueno, que era lo que había, Las llantas después se cortaban, se torneaban en el medio y se ensanchaban. No existían las llantas de aluminio. Claro. O sea, las primeras ruedas que se fabricaron, bueno, las pintaba yo. Mirá, las primeras llantas que las hacían ahí a la vuelta de la fábrica en Chacarita. Así que, bueno, es de los comienzos del automovilismo con motor trasero. Pues en esa época eran todos con motores delanteros. Perfecto, perfecto. Que yo llego a correr
debutar en la Fórmula 1 con Reutemann, que debutamos juntos, él con un De Tomaso y yo con el mío, que corríamos contra los autos con motor delantero, ¿no? Que todos los autos eran con motor delantero. De esta gran cantidad, casi 2.000 autos, ¿no? Que hizo, ¿de cuál se siente más orgulloso o cuál le parece más importante? Y todos fueron importantes. Yo creo que fueron todos, porque no solo hicimos Fórmula, hicimos de todas las categorías y haber ganado en todas las categorías que existen en el país, todas. Bien. Hasta moto Sidecar también. Hicimos una moto Sidecar tipo europea, carrozada también. Y hace poquito la estaba recordando, hasta eso también hicimos, ganamos campeonato y todo fue todo, ¿viste? Todos son desafíos y creo que cuando haces algo es lo mejor que haces. Son hijos. Son hijos. Son hijos. Y no tenés una preferencia por uno o por claro, otro. Claro, es cierto, es cierto. Bueno, bien dijiste la palabra vos, son hijos. Y recién fuera de cámara nos contaba también de don Enzo Ferrari. ¿Cómo lo conoció? Bueno, no, estaba recordando que estuve en la carrera de los autos eléctricos de las escuelas en el Autódromo de Buenos Aires y estaba Marinkovic, que fue cuando hicimos el viaje con Jorge Cupeiro, Marinkovic, Paco Martos, Froilán González. Y bueno, fuimos a visitar Ferrari y fuimos dos veces. Fuimos a Monza y yo veía unos manchones que se usaban en la parte de transmisión y los agarré en mi mano, él me cuenta, yo no me acordaba. Y bueno, hablamos de eso y don Enzo Ferrari me trae dos manchones, me los regala y me hace recordar eso. Porque claro, don Enzo Ferrari era Ferrari, pero no es lo que soy. No es... Claro, era, por eso no me quedó. Evidentemente no me quedó tan grabado, porque era Ferrari. Claro, era uno más. Podríamos quedarnos horas con las historias de Tulio, pero se nos acaba el tiempo. Gracias por acompañarnos una vez más. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Bien, fantástico. Para que tengo acá un... Sí, ¿qué tal? Hola. Una tanda publicitaria, ahora volvemos. No, porque aparte está acá el micrófono, ¿no? Sí, de acá. No, está acá. No hay problema. Mirá, Los caballos se olvidaron.